La semana pasada, Reporteros en la Ciudad realizó un recorrido visitando las juntas vecinales del distrito de Hualmay y pudimos comprobar que efectivamente las juntas vecinales de ese distrito están operativas y reciben el apoyo policial y municipal para cumplir su labor diaria. Esta semana fuimos convocados por las juntas del distrito de Santa María y junto al comisario de Cruz Blanca visitamos algunas de las zonas donde aún quedan juntas organizadas, ya que a decir verdad, Santa María es uno de los lugares donde ha habido una notable desintegración de estas juntas, que paradójicamente se formaron por primera vez en el distrito campiñero. En Los Pinos cuarta etapa estamos trabajando a partir de 9 de la noche hasta 3 de la mañana. En total hay en la cuarta etapa 180 viviendas. Entonces, ¿cómo salen a vigilar? Sí, casi rotativo y algunos días hay dos que permanentes, que están ahí dos vigilantes, pero en otro momento nosotros estamos rotando para no dejar pues, ¿no?, la noche libre. Aquí pues no, la luz es provisional. Provisional no es que no es luz definitiva, sino luz provisional. Y esa razón lo que en algunos sectores no tenemos luz alumbrado público. La cual de repente un poquito nos obstaculiza porque para los rateros, bueno, para la gente de mal vivir, es la oscuridad a veces es la parte importante. En el sector de Los Pinos todavía hay vecinos organizados que buscan fortalecer la seguridad de su vecindario y armados únicamente con linternas, silbatos y una radio que les permite estar en contacto con la policía, salen todas las noches desde las 9 en grupos de a 4 personas, recorren las calles vigilantes y atentos para ahuyentar a quienes se atrevan a perturbar la tranquilidad de la noche. A vigilar estamos saliendo 4. O sea, pero hoy día salimos nosotros, por ejemplo, nos toca el jueves de nuevo. Mayormente los fines de semana pasan mareados, pasan, ¿no? Sí, sí, por lo que es oscuro también. Por ejemplo, nosotros una parte nomás tenemos alumbrado público. Y recién tenemos un mes recién de alumbrado público. Sí, a la policía nomás se le ha visto, ¿eh? Porque no... ¿Cuerpo de serenazgo llega por acá también? No he visto serenazgo, no. Pero los días que salgo a vigilar no he visto serenazgo. La policía nomás. Ya no es como antes, pues, que las motos se paraban, los carros se paraban. Ahora ya es tranquilo. Lo único que hacen de eso, como dice la señora, por allá nada. Radio no tenemos. ¿No tienen radio? No, no tenemos radio. ¿Solamente cuentan con lo que viene a ser? Sí, el silbato y la linterna. ¿No? Pero también sería bueno que se cuente con una radio, ¿no? Con una radio, claro, una radio, casacas. Ya si viene el invierno, ya... Para los que vigilan, casacas. El apoyo policial es importante para que quienes forman parte de las juntas vecinales se sientan protegidos y respaldados, pero también debería ser importante el apoyo de las autoridades políticas, que hasta hoy no se ha hecho presente. La nueva gestión municipal en el distrito de Santa María aún no ha coordinado actividades con las juntas vecinales y esperamos que en algún momento lo haga, ya que los vecinos necesitan de su apoyo y no merecen quedar en el olvido. Hasta ahorita no, ni nunca han apoyado, la verdad. Todas las autoridades que han entrado nunca han apoyado a Los Pinos, ahora la Junta Vecinal tampoco. Hasta el momento todavía no hay apoyo del gobierno regional, provincial ni distrital. Quisiéramos que nos apoye con linterna, necesitamos acá casacas, necesitamos termos, necesitamos una radio para poder comunicar, porque acá como no tenemos luz, no, la mayoría no cargan su celular, se le descarga. Y quisiéramos que nos apoye el jefe, ¿no? Y, o sea, o el Estado, lo que manda, quisiéramos que nos apoye. Yo quisiera a las autoridades encarecidamente que nos apoye con las necesidades que ellos ya saben, ¿no?, qué es lo que necesitan las rondas vecinales. Según dijeron, la gestión del alcalde aprista, Víctor Segarra, también hizo poco o nada para apoyar las juntas de ese sector. Uy, el señor alcalde se olvidó de las juntas vecinales. Nada tenemos del alcalde del pasado, ¿no? Nada. No nos apoyó en nada. No tenemos nada. Para, por ejemplo, para darle a las juntas, para, por ejemplo, para que salgan siempre, como soy coordinadora, me piden, ¿no? Logística. Pero ahorita no tenemos nada. San Bartolomé hay varias juntas, por ejemplo, acá en Tomecaya, varias juntas que no tienen radio. En Hualmay tiene su serenazgo. Ellos continuamente están pasando por su zona, en cambio en Santa María no tenemos. Se olvidaron totalmente. Ni una linterna, ni radio, nada. Desde aquí un llamado de atención para el gobierno regional, provincial y distrital, a quienes hemos escuchado formular propuestas para mejorar la seguridad ciudadana. Aquí tienen un trabajo que hacer y qué mejor que reactivar un programa que ya ha dado resultados positivos, pero que también ha demostrado que necesita de una atención permanente para que se pueda cumplir con los fines para las que fueron creadas.